Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, eh, otra noticia relacionada con la Fórmula 1, y bueno, esta tiene que ver con el monigasco Charles Leclerc, porque Charles Leclerc eh, vuelve al volante de una máquina de Fórmula 1 luego de superar el COVID-19, y bueno. Y mañana miércoles 27 de enero será el turno del de madrileño Carlos Sainz Jr. Al volante de, de la máquina eh, SF71H de la temporada 2018 de la Fórmula 1. Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno... Tan solo eh, 12 días después de que tanto la escudería Ferrari como el mismísimo eh, monegasco Charles Leclerc anunciaran eh, el positivo eh, de COVID-19 en el corredor monegasco, el del equipo, el de, el de escudería Ferrari eh, volvió a ponerse a lo mando de una máquina Fórmula 1 en el circuito de en el circuito de Fiorano, que es una instalación privada eh, que es, eh, cuya propietaria es el equipo con cuartel central domiciliado Maranello. Bueno, eh, desde el día de ayer, el eh, la escudería italiana estuvo trabajando en pista para esta nueva temporada 2021 luego de poner a, a prueba el lunes a los jóvenes pilotos eh, Juliano Alessi, Marcus Armstrong y Robert Schwarzman eh, en el día de hoy fue Charles Leclerc quien se pudo eh, quien pudo manejar eh, la máquina el monoplaza eh, SF71H de la temporada 2018 bueno, por primera vez, de, por primera vez desde el reciente gran premio eh, desde el reciente Gran Premio de Abu Dhabi, Leclerc eh, pudo subirse a un, a un automóvil de la categoría Reina del Automovilismo el día de hoy, precisamente en la pista de Fiorano. Una prueba bastante importante si se recuerda que hace solo 12 días eh, se comunicó eh, su positivo acerca de eh, eh, su positivo en COVID-19. Bueno. En un principio tanto Leclerc como Ferrari confirmaron que el corredor monegasco se aisló a sí mismo en su, en su hogar en Mónaco. Eh, por suerte el, el corredor reconoció que ya se siente bien y tener solamente síntomas leves. Eh, visto lo bueno, visto lo visto, eh, más de una semana después y luego... Y, y, luego ver varios como varios eh, deportistas profesionales han tenido secuelas después de superar el coronavirus. Esta, esta prueba privada tiene una gran importancia tanto para el corredor monegasco como para el mismísimo conjunto italiano. Bueno, bueno, tal y como confirmó Ferrari, eh, hace unos días el, el el corredor madrileño Carlos Sainz Jr. será que se va a poner al volante de uno de los automóviles de escudería Ferrari por primera vez en su en su carrera profesional mañana al próximo día Mañana, el día 27 de enero, al igual que Charles Leclerc y el resto de los eh, otros corredores de la Ferrari Driver Academy, Carlos Sainz Jr. va a pisar el circuito de Fiorano al volante de, del automóvil SF71H de la temporada 2018, algo que será de gran ayuda para empezar a trabajar y, y adaptarse a su nuevo equipo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.